Trabajo de sol a sol, a veces termino de madrugar, pensando en mi linda flor para que no llegue a faltarle nada. Pasando por las veredas hasta llegar hasta los maizales, cantando con los arroyos, la floresta y los animales. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, desde el trabajo de noche velo. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a esta tierra donde descansa papá y abuelo. Te voy a pedir dos cosas antes que sea demasiado tarde. Que lleves muy bien tus cuentas y no pretendas familia grande. No digas que no te quiero, solo pretendo vivir mejor y darte a ti a mis hijos lo que jamás he tenido yo. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo. No, pues yo no veo que vaya para ningún lado. Eres muy listo. ¿Pues de dónde eres tú, muchacho? ¿Pues dónde quiere que sea del vientre de mi madre? Ah, qué cabrón, muchacho, hombre. Oye, a ver, eres muy listo. ¿Cómo le hago para llegar al vientre de tu madre? Está bien fácil. Muchachos, disculpen que los interrumpa. Busco la oficina de la policía. ¿Y este se lo ofrece? Busco al comandante López. Yo soy. Ah, tanto gusto, comandante. Quiero dar unas palabras con usted. Mire, comandante, soy el detective Rodríguez. Me habían hablado de su llegada. Tengo listo su cuarto. ¿Quiere que lo lleve? No, necesito primero que vayamos a la morgue para ver el cuerpo de la víctima. De acuerdo. Flaco. ¿Para dónde quiere que lo lleve, comandante? Vamos a llevarlo a ver el cuerpo de la muchacha. Vamos. ¿Qué? ¿Estás seguro que no está cansado? ¿No quiere que le lleguemos a su habitación? No, entre más pronto veamos el cuerpo de la muchacha, es mucho mejor para la investigación, comandante. De acuerdo, como usted quiera. ¿Cuándo encontraron el cadáver de la muchacha, comandante? Ayer por la mañana, pero tengo entendido que está extraviada desde el viernes en la noche. ¿Pero para qué queremos ayuda, comandante? Si acá tenemos el caso resuelto. Tú cállate, flaco. ¿Cuántos cadáveres han encontrado hasta la fecha? Pues ya con este van 8.
¿Falta mucho para llegar a la morgue? Ya, está aquí cerquita. Mire, ya llegamos. Muy bien, mi comandante. Aquí la tiene. Veamos. Tiene un fuerte golpe en el pómulo, comandante. Así es, creemos que ese fue el golpe que la inmovilizó. No, esto no pudo haber sido suficiente para privarla de la vida. ¿Usted que no? No. Si gusta darme una revisada, a ver qué le encuentra usted. ¿Para qué le revisa las manos? Necesito saber si tiene huellas de ataduras. No se le ve nada, ¿verdad? No tiene huellas de ataduras. No, ya le habíamos revisado antes. No, no se le ve nada. Tiene que haber sido alguna otra causa. Oh, mire, comandante. Mira. Al parecer una huella de jeringa. Sí, sí parece. Necesito que le ordene al forense que realice un examen de sangre. ¿Cree que sea necesario? Sí, es posible que le hayan administrado una dosis de sedantes muy fuertes. Sí. Para poder abusar de ella y asesinarla. Sí. Mañana necesito los resultados. De inmediato. Vámonos. Que realice un examen de sangre. Necesito tener los resultados mañana. ¿Cómo es que la encontraron? Estaban unos niños jugando al fútbol. Y nos avisaron que estaba una... Mire, comandante, un polvo blanco en la ropa. Permítame. ¿Qué cree que sea? Pase cocaína, loco. ¿Es cocaína, comandante? Sí, es. Sí, es. Necesito... ¿Qué es eso? Que me entregue para mañana una lista de los principales compradores y los vendedores de coca. Uh-huh. Necesito una lista de los compradores de cocaína para mañana, comandante. ¿Tú conoces a alguien, flaco? Yo conozco a algunos. Sí.
Conozco uno que le dicen el Cacalo, muy vendedor. Es lo que le dicen el Sopilote y la Bruja. De acuerdo. Muy bien, comandante. Por el momento es todo. ¿Sí? Bueno. Necesito ir a mi dormitorio. Perfecto, lo llevamos ahorita. Mire, yo me encargo de mañana entregarle la muestra de cocaína que tiene en la camisa y lo de la aguja en el brazo. Téngalo por seguro que mañana en la mañana o en la tarde lo tiene. Muy bien, comandante. Vamos. Y así lo hacemos. Vámonos, flaco. Vámonos. ¿Lo llevamos a su habitación de una vez? Sí, ya a mis habitaciones. Mañana temprano quiero ver al detenido. Bueno, ¿cómo a qué horas quiere ir para allá para llevarlo? A las 8 de la mañana. Bueno, perfecto. A las 8 de la mañana. ¿Estás listo, Flaco? Sí, lo tienes al lunes. ¿Ha confesado algo? No dice nada, él dice que es inocente y que él no tiene nada que ver en este asunto. ¿Quién sabe, verdad? Tenemos que... Falta interrogarlo más. Apresurar la investigación porque tenemos 72 horas para resolver su situación jurídica. Sí. Aquí es. ¿A dónde van enseguida de aquí? Vamos a ir a buscar a estos cabrones. Ahorita vamos a ir para allá, Flaco, a buscarlos. ¿Cuánto tardarán en esto? Creo que alrededor de unas 2 horas. Bueno. Unas 2 horas. No, aquí nos vemos. Pero cualquier policía lo puede llevar a su casa. Sí, no. Si necesita cualquier policía, ya le tenemos encargado que... Lo que se le ofrezca a usted, lo llevan donde usted guste. Gracias, bueno, comandante. Nos vemos. Vamos. Te espero aquí, Flaco. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes. Eres el detective. Vine a ver si me voy a hablar con el preso. Sí, claro. Tanto gusto. Igualmente. Vladimir. Ahí lo tiene. Muy bien. Entonces lo espero aquí afuera. Muchas gracias. Con permiso, sí. Señor. Buenas tardes, muchacho. Buenas tardes. Mira, soy el... Detective Vladimir, vengo a hacerte algunas preguntas. A sus órdenes. ¿Cómo te encuentras? Pues un poco triste por la situación. Ya ves que fue encontrada asesinada a una muchacha. Tengo entendido que era tu novia. Sí, así es. ¿Cuánto tiempo llevaban saliendo? Aproximadamente tendríamos 4 meses de estar saliendo. ¿Listo, comandante? Me voy allá adelante. Ay, cabrón. Ay, trabajo tan pesado. ¿Y ahora qué procede, comandante? Vamos a buscar a aquellos cabrones, ¿no? Pero necesitamos refuerzos. Tienes razón, vamos por Rivera y por el León. Vamos por ellos. Sí, vamos. ¿Sabes dónde queda? Sí, vamos. Cabrones están burlando ya mucho de nosotros. No, ahorita los chingamos. Necesitamos de agarrar los duros a los cabrones. Y no piensen que se puede. Ahorita van a ver lo que es amar a Dios en tierra de indios. ¿Y cuándo fue la última vez que la miraste? La última vez que la vi fue el viernes, como a la hora de las 7 de la tarde. Por cierto, iba con sus amigas. Verónica. Adiós. ¿Se la cuida? Claro. Platicamos un rato, pero de hecho, por cierto, quedamos de vernos más tarde. La plaza y pues nunca llegó.
¿Ya no se volvieron a ver? Ya no la volví a ver. ¿No recibiste ninguna llamada telefónica durante la noche? No, nada, simplemente pues como nunca llegó, pues yo me fui con mis amigos. ¿No la han visto? Híjole. Lo que pasa es que quedamos de vernos ahorita aquí a las 10 y media en la plaza, pero estaba con sus amigas. ¿Ni a sus amigas las han visto? No, lo que pasa es que se fue al cine y ya pasé por el cine y ya está todo apagado, ya debería andar aquí. Por eso me hace raro que no se haya visto. ¿No lo han visto? Ay, yo creo que ya ni vino, ¿verdad? Lo que, ¿qué andan haciendo ustedes? ¿Y qué? ¿Oh, sí? No, pues, ¿y qué? ¿Vamos a dar una vuelta o qué? A ver qué se ve por ahí. ¿No te vayas, sí? No, no, los dos, acá, pues, ¿qué tenemos? Un rato, una vuelta, a ver qué hacemos o qué. ¿Sí? Vámonos, pues. Vamos a las vías del amor. ¿A las vías del amor? Sí, vamos. ¿Dónde queda eso? Allá, para las colonias. ¿Para las colonias? Por el crucero. Sí, estaré bien, ¿o qué? Vámonos. ¿Sospechas de alguien en especial de este asesinato? Pues no, simplemente no tenía mucho de conocerla y pues éramos simplemente pareja y no sospecho de nada. Por cierto, ella tenía una amiga que fue asesinada de la misma manera. ¿La conocías? Pues no, era amiga más bien de ella. Ella me comentó. Y ahora, por cierto, creen que yo soy el asesino. ¿Y se encontraba en el mismo grupo? Tomaba algunas clases juntas. Tomaban algunas clases. Yo, la verdad, yo quiero que se compruebe todo esto porque yo soy inocente. Y lo que yo quiero, lo que me urge es ya salir de aquí porque yo estoy desesperado. Esta situación que realmente, aparte de que perdí a mi novia, estoy en algo que realmente yo no hice nada. Yo lo que quiero es que salir ya de aquí. Pues situación jurídica va a ser resuelta por el juez en cuanto se aclare. De momento, lo único que puedo hacer es conseguir un abogado. Lo siento mucho, yo no te puedo ayudar. No, pues, gracias, pero sí quisiera que, pues que buscar a alguien para que, yo digo que quiero salirme de aquí porque yo soy inocente. Tendrás que mandarle un recado a tus familiares. Con permiso. Hasta luego. Alcaide, por favor. Muchas gracias, señor alcaide. No, es todo. Con su permiso. Chinguen su madre, los que están cantando. Vamos a bailar, vamos a bailar. El mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile. Que chingue a su madre. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. El que se me agüite, vamos a bailar, vamos a bailar. El mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile. Que chingue a su madre. Dame una receta, por favor. Los gobernadores y los presidentes chinguen a su madre. Los que son objetos. Oye, necesito hablar contigo. ¿De qué negocios quieres hablar? Quiero una persona. ¿Qué necesito? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué ocupas? ¿Qué? Vamos a ir para aquí, no puedo hablar. ¿Qué? ¿De qué se trata o qué? Venga, cálmate, venga. ¿Para qué? ¿De qué? ¿Qué quieres hablar con él? Escúchame, mejor que otra cosa.
Gira, cabrón. Quieto, cabrón. Que no te muevas. Aléntala. Aléntala ya, Salo. Quieto, cabrón. No te muevas, cabrón. ¿De qué se trata? Ahorita vas a ver de qué se trata. ¿Por qué? No te muevas. No te muevas. Mételo para adentro, cabrón. Mételo. ¿De qué se trata? Métete para adentro. Vamos para adentro. Métete para adentro. ¡Eh, ya la pistola! Ahorita vas a ver. ¡Ey, ey, ey! Cabrón. Ahorita vas a ver por qué te llevamos, cabrón. ¿De qué se trata? Pues ahorita vas a ver. No, te estás moviendo, baboso. Ahorita te vamos a agarrar los tenis, güey. No te muevas. ¿De qué se trata? Que no te estás moviendo, pendejo. Dale un putazo al baboso para que. ¡Ay, por la chingada! Mira nomás. Ahorita ves que. Qué bravo es el güey. Mira, hasta sueño le dio el cabrón ya. Cabrón, ahorita que va a ver. Como de la chingada. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Disculpe, busco a la señorita Susana. Sí, yo soy. ¿Cómo puedo ayudar? Mire, soy el detective Vladimir. Estoy investigando un crimen de una muchacha aquí en el pueblo. Y quisiera ver si me puede conceder un ratito para hablar sobre ella. Sí. Muchas gracias. Pues bien, señorita Susana, como le dije, tengo la comisión para investigar el asesinato de su amiga Verónica. Y tengo entendido que usted era su mejor amiga. ¿Es así? Sí, es así. Siempre andaba yo con ella. Era mi mejor amiga. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Pues el viernes fue el último día que la vi. Por último, Alejandro, cerrata, por favor. No se les olvide la entrega de sus últimos trabajos finales, ¿sí? Alejandra, ¿me escuchaste? Alejandra, por favor, quítate los dedos. Hermano, yo te lo diré, por favor.
Verónica, ¿qué comprendiste de la clase de hoy? Nada. Lo mejor para prevenir el SIDA es no tener relaciones sexuales. Sí, usar condón. ¿Pero por qué no, profe? Es para beneficio de ustedes, para que se cuiden, sí. No tener relaciones hasta que no se casen. Esto es para todos, ¿sí? Después lo ves. ¿Sí? Sí, está bien. Yo después le digo a... Más bien le llamo y le digo que nos vemos más tarde. ¿Tú les avisas a todas o nos vamos las dos juntas? Yo les aviso. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sabes? Sí, padre. Bueno, pues... No te voy a dar otro trabajo para eso. Nos quedamos de ver con otras de nuestras compañeras. ¡Qué nueva! Mañana dijo. Así no. Por eso vamos a ir a verla. Sí. ¡Ay! La última. ¡Sí, claro! Yo tengo que ir a conseguirme un vaquerito aquí bien bueno. No. Bueno, no. El mío es justa. ¡Ay! ¡Qué música! ¿Qué pasa? ¡Woo! Pero si no los vemos, no la creemos, ¿verdad que no? No. No. Ahorita se los mando. ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Míralo! Mira, ves. ¿El de la cuerda de voz? ¡Claro! ¡Ay, no! ¿Boleto? ¿Pagado? ¡Al baile! Los pies sobre la tierra, los pies sobre la tierra, amiga. No voy a decir que ahorita... ¡Muy fuerte! ¡Ay, no! ¡Estuvo muy chido! ¡Ay, no manches! ¡Yo sé que salió! ¡Ay, no! ¡Qué bueno! ¡Con uno de esos! ¡Hasta el fin del mundo, como dice! Oye, y por cierto, ¿qué te dijo tu novio? ¿De veras? ¿Qué horas son? Las 10:45. Se me hizo tarde, me quedé de ver con él en la plaza. Mejor después las veo. Ya, le dije que a las 10:30. Oh. Después las veo mejor, ¿sí? Vale, sí, a ver cuándo nos ponemos de acuerdo. Me voy a poner esta camioneta, ahí viene una troca muy recio. Bueno, a ver cuándo nos ponemos de acuerdo para ver a Pachito. ¡Claro! ¿Notó que algún otro hombre anduviera asediándola en esos días? No, pues no, nada más. ¿Era agresivo su novio? No, él se veía bien, o sea, platicaron bien a gusto. Ya. ¿Usted como su mejor amiga conserva algún recuerdo de Verónica? Sí, claro, tengo una foto de ella. ¿La puedes ir a traer? ¿Qué proyectos tenía Verónica? ¿Los conoce? ¿Seguir estudiando? ¿Casarse? Sí, bueno, ella siempre quiso hacer una carrera muy grande y, por cierto, teníamos que entregar el lunes un... Gracias. Un trabajo. Sí. Y iba a ser también un examen que íbamos a hacer. Bien. ¿Quiénes son las dos jóvenes que se encuentran acompañando a Verónica? Ella era Lucía y ella Laura. Lucía y Laura. Sí. ¿No son acaso dos de las jóvenes que hace tiempo fueron asesinadas en el pueblo? Sí, estaban ellas ahí con nosotros en el mismo grupo, en CCTE. ¿En el mismo grupo? Sí. ¿En qué materia? Biología. Sí. ¿Con cuál profesor? Con el profe Carlos Calderón. Mm.
muy lamentable. ¿El novio de Verónica era un joven agresivo? No, pues no se veía muy agresivo, pero yo nunca pensé que él fuera a hacer eso. Se veían, o sea, él la quería bien mucho, pero no pensé que fuera a hacer eso. ¿Nunca pudo sospechar usted del novio? No. Cuando se enteró usted de que había sido encontrada asesinada, ¿qué reacción tuvo? Pues me dio mucha tristeza porque él, o sea, se veía que la quería mucho, pero yo nunca pensé que fuera él así. No quiero continuar hablando de este tema que es tan triste para ustedes en este momento. En una mejor oportunidad podré entrevistarlas. Les sugiero que si tienen alguna sospecha, por favor me llamen. Si ustedes mismas se encuentran en algún riesgo, llámeme a mi teléfono, por favor. Sí, claro. Porque me parece que hay riesgo en todos. Tomando en consideración que han sido alumnas del mismo grupo, lo cual me parece muy extraño. Dejen que la autoridad investigue y por favor tengan cuidado. Me retiro. Bueno. Es muy amable y gusto en conocerla. Sí, gracias, igualmente. Alejandra, que vaya bien. Gusto en conocerla, ¿eh? Igualmente. Con el permiso. Pase todo. Solamente un agua mineral, por favor, joven. Ah, de tomar para usted. Se me olvidaba, ándale. Me das un serve más para lo que tengamos. Sí. Ahorita regreso con su comida. Gracias. ¿Y cómo le fue, comandante, respecto de la información de la lista de los compradores de cocaína? Oh, ya, mire, ya se la traigo. ¿Y la información de estos compradores es confiable? Oh, claro. Sí, se la sacamos al que vende la droga. Él mismo nos dio la lista de todos ellos. ¿Y cómo soltó la información? Así de fácil. Ya ve, nosotros tenemos nuestros métodos para que hablen. Y al hoy es el número de uno. Oiga, comandante, ¿y en relación al profesor Calderón que aparece aquí en la lista? Es el único que se me hace tan único que aparezca ahí. Porque ya lo investigamos y no tiene antecedentes ni nada. Incluso ni infracciones de tránsito ni nada. Es lo que no, en serio que. Te voy a la Sí, tengo algunos indicios que nos conducen hacia. Aquí está el agua mineral spray. Gracias. No, amigo. Salud, comandante. Salud. ¿Joven? Sí. No muestra un perfil criminal. No. ¿Cómo lo notó usted? No, el muchacho no pinta para cometer un crimen de esa naturaleza. Puede ser hasta inocente y él está ahí pagando lo que hizo. Sí, en efecto, mire, dentro de sus declaraciones son lógicas y están apoyadas con diversas probantes. ¿No, sí? Tiene mucha probabilidad de que no estén mintiendo. ¿Entonces cree usted que él sí es inocente? Todo pinta que sí, que puede ser inocente. Aquí las investigaciones se están dirigiendo hacia otro lugar. Necesito interrogar al profesor Calderón esta misma tarde. ¿Está bien? Luego que quiera lo podemos llevar. Bueno, sí, claro, nomás después de que se tome su cóctel, comandante. Sí. ¿Estás seguro que no quiere nada usted? No, con esta agua tengo. Desayuné bastante bien. Gracias. Yo sí me ando muriendo de hambre ya.
en la casa. ¿Quiere que lo acompañemos o quiere llegar? Sí. Espérenme aquí. Mantengan una estrecha vigilancia. Muy bien. ¿Qué van a estar? Pues, a distancia, pero muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor jefe. El profesor Carlos Calderón. A sus órdenes. Mire, soy el detective Vladimir. Mucho gusto. Estoy comisionado en la investigación de un asesinato. ¿Podría concederme unas palabras? Claro que sí, pase. Gracias. Pase, por favor. ¿Algo, le sirvo algo para que tome un refresquito, una cuba? No, gracias, profesor. Espérenme un momento, le voy a servir una copa. Solo refresco, profesor, no tomo. Refresco. ¿Está usted casado, profesor? Soy soltero. Mi mujer me dejó. Bonita casa, profesor. ¿Qué tiene, señor? Gracias. La hice con muchos sacrificios. Pues muy bien, profesor, al grano, mire. Necesito conocer algo sobre el comportamiento de esta chica, Verónica, ¿verdad? Sí. Necesitaría saber cuál fue el último día en que le dio clases. El último día que la vi yo a ella fue un viernes por la tarde. ¿No notó algo raro en su comportamiento? Ninguno, todo lo vi normal. ¿Algún hombre que la persiguiera? No, ninguno. Supe de un novio que tuvo ella, pero me parece que ya estaba en la cárcel. Que fue el que la mató. Así lo supe yo, no sé si... Efectivamente, hay un joven en la cárcel, profesor. ¿Colecciona revistas? Se las quito a mis alumnos, a veces las llevan y yo se las recojo. Claro, pues no es bueno que tengan en la escuela eso. Bonitas muchachas, profesor. Muy lindas, diría yo. Supongo que es usted un amante de la belleza femenina. Las mujeres son muy lindas. Y eso hasta a usted le gusta, ¿no? Por cierto, su alumna era una muchacha muy guapa. Muy linda, muy linda. Era una muchacha muy divertida, tenía amigos, jugaba. Era una de las que yo más apreciaba. Tan corta edad y con estas... Habérsele apagado la vida cuando la flor de la primavera inicia, profesor. ¿Una jeringa en su casa? Sí, yo las ocupo en mi clase. Y seguido las traigo por aquí. ¿Cuál es su especialidad? Soy maestro de biología. Lo siento mucho, pero se me hace tarde, tengo que salir por ahí. Tengo que hacer unas cosas. ¿Entiendo que me está cortando, profesor? No, señor, pero llegó en un mal momento. Para otra ocasión, con gusto lo recibo. El día que quiera, aquí estoy. Bueno, de todos modos, se lo agradezco, profesor. Yo lo busco. Tengo que salir, discúlpeme. Está bien, profesor. Con permiso. Pase. Hasta luego. No tuvo problema de nada. ¿Cómo lo vio? Miren, ¿cómo lo notó usted? Es una personalidad de sujeto muy peligrosa. Sí, le detectó algo. Mantengan estrecha vigilancia desde aquí, a distancia. Muy bien. ¿Y por qué no lo arrestamos mejor de una vez? No tenemos las pruebas suficientes para hacerle el caso. El juez lo soltaría. Hasta que tengamos todo bien armado, les daré la voz. Necesito los exámenes del forense, ¿los tienen? Sí, ya me avisaron que ahí están en la comandancia.
Muy bien. Cuando quiera ir por él, si quiere ir ahorita mismo, ahorita lo iba. Los necesito de inmediato. ¿Sí? Pues ¿por qué no le das tú y me quedo aquí a ver si sale el cabrón? Sí, quédate tú, flaco, y manténlo muy de cerca. No lo pierdas de vista. Y por favor, te encargo eso, que sí, estés muy de cerca con él. Préstame las llaves, voy a llevarlo yo. Si hay algo, te llamo de volada. Me llamas de volada para venirme a volada. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Sí, el director de la escuela. A sus órdenes. Pásenme, ¿en qué puedo servirle? Muy amable. Se gusta tomar asiento. Muchas gracias. Mire, soy el detective Vladimir. Ah, sí, pues mucho. Me encuentro comisionado en la investigación de las desapariciones de varias jóvenes del poblado. Sí. Y necesito su autorización para revisar el salón del profesor Carlos Calderón. ¿Por qué, señor? Las jóvenes que han fallecido han sido alumnas del profesor Carlos Calderón. Y necesito revisar el salón para descubrir elementos que sean importantes en esta averiguación. Y le agradecería mucho su colaboración en permitirme la revisión. Cuente con ella, sí, no hay problema de nada. Se lo agradezco mucho, director. No tiene por qué. Estamos para servirle. Si gusta pasar. Gracias. Pásale aquí a la derecha. No te le pegues, más a distancia. Voy a la carretera, era. Sí. Pero fíjate que también una vez salí de la cantina. Y yo de cantina y yo me acuerdo que yo lo saludé. ¿Lo acuerdas cuando fuimos a buscar? Yo ahí lo vi. Veras, oye, aquel día que restamos aquel. Se pusieron todos los cholillos esos babosos. Ese día, se pusieron al brinco los cabrones. Ahí te va. Oye, ¿por qué no cogiste otro carro mejor? Esta fregada no agarra para nada. Que me dieron allí. Oh, pero sí corre nomás, es que... Es que tú sabes no, que podemos seguir. No, es que te vas a darle cuerda, ¿o qué? ¿Dónde mismo va la cantina, va? La misma cantina. Ya no sé. No, sí, ahí va. Aquí no mira, cabrón. Aquí no va a ver. Vamos a ver si ahí está. Ya
Velo. Espérate. Este pinche pavo se nos va a parar. Vámonos. Vámonos a la chingada. ¡Muévelo! ¡Quítalo ya, cabrón! Ya se está pelando. ¡Córrele! ¡Muévete, cabrón! ¡Qué macito pendejo! Dale, flaco, vámonos. Se nos va a pelar este cabrón. Métete la cabrón ese. Dale. Vámonos. ¿Dónde crees que ha ganado el cabrón, No, ese cabrón ya se peló, el hijo de la chingada. Vamos por este pendejo que se puso atrás. A ese pinche batito cabrón. Se lo agarro. Mira, no saben ni madre. Flaco, ¿qué hacemos ahora? Vamos por el detective. Vamos por el pinche detective, de una vez. Pase, gente. Pase. Este es el salón donde trabajo el maestro, pendejo. Pase. Gracias. ¿Sí me comunica, por favor, con el forense? Mire, doctor, necesito saber el nombre de la sustancia que encontró en el cuerpo de la muchacha que le hizo la autopsia. ¿Cuál es el nombre científico de esa sustancia? Enfluorano. ¿Seguro, doctor? ¿Dónde se puede conseguir esta sustancia? Solamente las instituciones educativas. ¿Y los centros médicos? Bueno, los particulares no tienen licencia para poder adquirirla. Ellos no pueden adquirirla por ningún concepto. Es todo, médico. Luego le llamaré. Muchas gracias. Guillermina López Cuevas, Lucía Rodríguez Guerrero. Buenas noches, comandante. Buenas noches. ¿Ya lo tiene localizado? Mire, no se ha visto ahora todo el día. Mire, de las pesquisas realizadas esta tarde, ¿sí? Han resultado pruebas concluyentes. ¿Que lo acreditan para ser culpable, sí? Ya no hay duda, es él. Oh, es él, está seguro que es él. Ya lo podemos aprender. Oh, entonces, ¿cómo ve? ¿Mañana podemos arrestarlo o qué? Hágale un plantón esa noche. ¿Sí? Si llega. Esta noche lo vamos a cuidar, pues. Apréndalo. ¿Eh? Mire, de momento ya hay una vecina. Vamos a ver qué podemos saber. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Buenas noches, señor. Señora, estamos preguntando por el profesor Carlos Calderón. ¿Lo conoce? Sí, ¿se le ofrece algo? Sí, queremos saber a qué horas llega. Pues él casi siempre llega después de que sale de dar clases. Aquí da clases en la escuela cerca y aquí está casi todo el día. Aunque hay dos o tres noches que no se ve por aquí. ¿Y usted no sabe a estas horas dónde se le puede localizar?
Mire, si no está ahorita en su casa, posiblemente esté en el ranchito que tiene aquí por el río. Está como a unos, ¿qué será? Unos 3 kilómetros. Pasando el río, por ahí está un ranchito. No sé si lo conozcan ustedes. Él tiene un rancho por aquí cerca, ¿verdad? Sí, aquí por el, pasando el río, ahí tiene uno. Porque quiere que le, se les ofrece algo. Cuestiones de negocio, señoras. ¿No quiere que le dé algún recado? Si vienen ustedes, le digo que lo buscaron. No, no, señora, preferimos verlo personalmente. Ah, muy bien. Agradezco mucho su información. No, pues no, no hay de qué. Vale. Disculpe las molestias, ¿eh? No, no, no hay cuidado. Buenas noches, señora. Sí, que les vaya bien. Gracias. Gracias. Adiós. Entonces, comandante, ¿tiene idea usted dónde queda esa propiedad? Sí, ya sé más o menos dónde queda. ¿Se puede llegar en camionetas? Sí, sí hay camino. Hasta el rancho. Muy bien. Entonces, realice su plantón y si tienen noticias esta noche, llámeme, por favor. Sospecho que trae entre manos a otra víctima. No, no, ténganlo por seguro que lo vamos a agarrar lo más pronto posible. Pronto lo vamos a agarrar. Muy bien. Que no pase esta noche. No, no, aquí lo vamos a vigilar hoy. Más tardar, temprano, si es que no lo pesca aquí, mañana tempranito, a las 7 nos vamos. Tengan listas las camionetas. Mañana ya está todo listo. ¿Ah? Buenas noches. Buenas noches. Comandante, ¿será esta la casa? Vamos a tomarnos a ver qué, ¿no? ¿Ustedes quiénes aquí, Cuidado, ¿Qué es una muchacha, güey? Ven. ¿Qué si no hay nadie? ¿Estás solo esto? ¿Detective? ¡Ey! Aquí es una muchacha, detective, venga. Pásale. Una jeringa. Una huella de jeringa. El golpe en el pómulo. Parece ser el mismo caso, detective. No, no tiene más de 2 minutos que fue sedada esta mujer. ¿Estás seguro? Seguro. Hay que pedir ayuda médica de inmediato, sí. Por el radio. De volada. Flaco, busca ayuda de volada. Y pide... Háblale a aquellos que van para acá abajo. Comandante, venga, 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 venga. ¿Qué pasó? Hay un carro. ¿Dónde está? Ahí viene cruzando el carro entre las hierbas. Mira, ¿sí lo ves? Tiene razón. Tiene razón. Vete para que es de volada, córrele, córrele. Ten cuidado que no te vean, córrele. Detective, venga para acá, de volada. Venga para acá. Detective. Venga para acá. Thank you.
¡Vamos para arriba! ¡Muchacha, detective! ¡Córrele! Sí. ¡Muchacha! ¡Ya vienen por ella! ¡Ya vienen por ella! ¡Vámonos! ¡Espérate! 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 ¡Vamos, rápido! ¡Córrele, vamos! ¡Vámonos, volala! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Espera, detective! ¡Échale, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Tú, dónde con lentes, dónde va! ¡Vámonos! ¡Lo voy mirando dónde va! ¡Allá va el cabrón, míralo! ¡Vamos, vamos, dale, dale! ¡No tenga miedo, dele! ¡Vamos! ¡Allá va! ¡Dele! ¡Ahí va el cabrón, dígalo! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Dale, dale, vamos, metemos por ahí. Véngase. ¡Qué guay, ya sé! ¡Aire! ¡Ah, por aquí! ¡Por aquí subió! ¡Vamos, vamos! Habla bien, José. Hacia el río, ¿eh? Sí, ahí queda el puente, luego. ¿Ahí está puente, da? Sí. Vamos, véngase, vamos. Tenemos que llegar hasta aquí. Comandante, ahí va la sangre, mire. Tiene razón, pasó. Mira, aquí hay más sangre, mira. Aquí hay, mira. Ahí están las gotas. Ganó por el puente. Ganó por el puente. Mira, ahí hay más sangre, mira. Están hasta las moscas ahí paradas, mira. Vamos rápido, véngase, vamos a buscarlo. Cuidado, el puente está flojo. ¿Estás seguro que le pegaste? Sí, maestro.
Yo le pegué, comandante. ¿Dónde viste más o menos que le pegaste? Le di como en la rodilla. Es que miro con los delincuentes. No, es muy lejos, ¿eh? Búscale, León, búscale. No se ven huellas. ¿No levantaría el brinco para abajo al río? Está muy alto, comandante, ¿no? Ya no se ve, no la sangre, creo. Aquí, tirada. No se ve ya la sangre. No se ve nada. Vamos a seguirle para adelante, comandante. Hay que seguirle, véngase, véngase. Vámonos rápido. Sí, vamos, calma, No se nos puede perder este, ¿eh? Comandante, le puse una chamarra, mira. Mira, mira, yo, esta chamarra. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a dividir en grupo. Sí. Tú, flaco, yo te vas a ir por acá. Estoy usted, bien. Detective, y usted se me va por acá. Está bien. Se pone bien listo. Y tú, León, te vienes conmigo por acá. Vamos, sí, comandante. Bien alertas todos. Suerte. Bien, vamos, alerta. Rivera. Se volvió ojo de hormiga, Rivera. ¿Andas bien de piernas? Sí, todavía aguanto. Vamos por aquí. Se dejó un tiro. Soy yo para allá. Sí. ¿Qué te pasó? Me jodió, comandante. ¿Dónde está? Ganó para arriba. ¿Dónde ganó? Para arriba. Rápido, amigo, espérate. Flaco, Rivera, vengan para acá, rápido. Le dieron al León, está herido.
Voy a ir a seguirlo, venga rápido, no se tarden, córrenle, rápido. ¡Rapidísimo! ¡No se tarden! ¡Rápido! ¡Vengan ya! No, no te muevas. No te muevas, León. Ya vine por ti. Ya pedí ayuda. Sí, no te muevas. Bien, aquí quédate, ¿eh? No hagas ni un esfuerzo. No. ¿Para dónde se fueron? Allá arriba ganaron. ¿Para arriba, Rivera? ¿Para acá? Sí, síguelo. Uy. Aquí me quedo. Ah, hijo de su chingada. Respira, respira.
¡Chingaste! ¡Ya está muerto! ¿Y detective? Allá está adentro. No sé si está vivo. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Y dónde está? El comandante. El comandante lo chingó. ¿Y a León? Y al teniente León también le dio. ¡Ah, madre! ¿Qué pasó? Los compañeros. ¿Dónde está el profesor? Parece que está muerto. Central, teniente. Bien, detective, aquí lo dejamos. Muchas gracias por ayudarnos a resolver estos crímenes que estaban difíciles para nosotros. Gracias por su ayuda. Lo pensamos agarrar. Todo sea por la justicia. ¿Usted tiene que viajar ya pronto, va? Ya tengo que reunirme con los míos. Ya van varios días que no los veo. Sí, está bien. Pero lástima por los caídos. Sí, desafortunadamente ese es el costo para encarcelar a los criminales. Ah, y no olviden, por favor, darle mis pésames a los familiares de los caídos en el cumplimiento de su deber. Sí, ellos merecen todo nuestro respeto. Así lo será. Bueno, no le quito más su tiempo y siga cumpliendo con su muy buen trabajo que hace. Dios, muchas gracias. Que estén bien, Rivera. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Hola, Vero, buenas noches. Buenas noches. ¿A dónde vas? Voy a la plaza. Está lloviendo fuerte, si quieres te llevo. Pásale. No, ¿por qué? Pásale, ninguna. Ay, pero es que ya... ¿Ibas a algún lugar en especial? Ah, me quedé de ver con mi novio. ¿A qué horas? A las 10:40. En la plaza. Ahorita te llevo. Está fuerte el agua, ¿verdad? Sí, ahorita empezó. ¿Ya hiciste tu proyecto de lunes? Sí, ya lo vamos a acabar. ¿Y tu amiga Susana? Fuimos al cine juntas, pero yo me tuve que ir a la plaza con mi novio. No te preocupes, ahorita te llevo. Que no era por acá, profe. Sí, pero como una calle está descompuesta por tanto que ha llovido, mejor agarro la travesía y llegamos más pronto. ¿Tiene frío o por qué se puso los guantes? Sí, traigo frío. Traigo las manos entumidas con el frío que está haciendo ahorita. ¿Te gusta la música? Sí. Si quieres pon un disco ahí, traigo. A ver cuál te gusta. Un ratito, creo que llegamos. Parece que no hay nada, profe. Búscalo por allá, ¿eh?